Fueck, ¿crees que haya sido buena idea venirnos a este lugar a darnos un respiro de los niños? Seguro que van a estar bien. ¿Y si el Kevin quema la casa? Ay, Chueck, me preocupa que el pinche Kevin haga sus pendejadas y pase algo. Mejor vámonos, ¿sí? El Kevin ya está grande como para que haga sus tonterías. Kimberly está con su hijo y pues ya maduro. Además, ya pagué el hotel para estar contigo. Créeme que desde hace tiempo ya quería estar contigo como antes. Ahora sí que como solteros, jaja. Tú descuida, que podría salir mal, ¿verdad? Alerta. Este no es un simulacro. Alerta a toda la población, favor de resguardarse en un lugar seguro. Repetimos, no es un simulacro. Estamos ante un ataque zombie. Secretaría de Marina. Alerta. Este no es un simulacro. Alerta. Este a toda la población. Es evidente que eso es una broma muy mal hecha. O sea, nada más mira ese aviso, luego se ve que no hizo un niño de primaria o peor. Fueck, recuerda que los anuncios los patenta el ANLO, por eso se ve bien culero. ¿Qué pedo, Chueck? ¿De qué se trata todo esto? Como que una invasión zombie noma. México está pasando por la peor catástrofe del mundo. Lo que usted está viendo son imágenes grabadas momentos donde, lo que parece ser una invasión zombie, aún no sabemos cómo es que ocurrió esto, cómo se propaga o qué es en realidad lo que está pasado. A todos los que ven esto se les recomienda mantenerse en sus casas y bloquear puertas, entradas y cualquier lugar donde los infectados puedan entrar. Así como en las películas, estos infectados son altamente peligrosos, puesto que atacan a las personas con mordeduras hasta matarlas. No se dejen morder, aparentemente es el medio de infección. Seguiremos transmitiendo actualizaciones de los hechos y que la Virgen de Guadalupe esté con todos nosotros. Chueck, tengo miedo, tenemos que hablarle a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? Chueck, vamos a buscarlos, por favor, pero ya vamos. Aguanta, Fiona, ¿no escuchaste? Allá afuera la gente está siendo mordida por zombies. Verga, creí que esto solo pasaba en las películas, pero no podemos salir así nomás, nos van a morder los zombies. Bueno, no, si aquí ya haya, mejor le voy a pedir paro al Chalo, que venga por nosotros, porque si hay zombies ten por seguro que no vamos a salir de aquí. ¿Qué pedo? ¿Ya viste las noticias? Hay una maldita infección de zombies. Ya vi, Chalo, necesito que me tires un parote bien macizo, ojalá puedas. Estoy en el hotel Quinta del Sol con mi vieja, el que está en el centro. Nuestros hijos están solos en la casa, pero el pedo es que si salimos así puede que nos salgan zombies. Necesito que vengas a recogernos, de verdad necesito tu ayuda. Claro que sí, Chuet, para eso estamos los compadres. Voy a ir por ti y tu vieja y después iremos a buscar a todos nuestros amigos. Tenemos que estar juntos si queremos sobrevivir. Tú aguarda ahí, que desde que vi la noticia yo y Titán estamos preparados para acabar con esas alimañas. Te aviso cuando llegue. Y Chueck, cuídate en lo que llegamos. Titán, prepara el camión grande, vamos a ir a recoger a nuestra gente. Este país va a colapsar y solo los que estén juntos podrán sobrevivir. ¿Vas a apoyarnos o vas por tu propia cuenta? Por supuesto que sí, es hora de poner el grande el nombre de nuestro negocio. Yo te ayudo a apoyar a tus compañeros. Kevin, no puedo creer que esto sea cierto. De verdad, esto es irreal. ¿Cómo es posible que algo así esté pasando aquí? Solo en las series ocurre esto. Yo nunca creí que fuera a ser posible. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Mis padres estarán bien. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Y nuestros amigos? Estarán bien. Vamos a sobrevivir. Cálmate, hermana. Mientras yo esté aquí, yo las voy a proteger. Y por nuestros padres, no te preocupes. Ellos van a estar bien. Confía en mí. Ahorita lo principal es cuidarnos aquí, mantener la calma, tratar de localizarlos y avisarles que venimos a la casa de la abuela. Por si llegaran a buscarnos, abuela, aún guardas el rifle del abuelo.
Tenemos que protegernos sea como sea. Hijos, yo no comprendo qué está pasando, ni por qué hay personas con miedos y a otras. Eso en mis tiempos no pasaba, porque ahora sí, esto es culpa de China. Seguro ellos mandaron el virus como lo hicieron con el COVID. Y Kevin, el rifle está en el sótano, ahí búscalo. Yo la verdad aún no proceso qué está pasando y por qué a nosotros. Tranquila, yo sé que esto va a pasar, pero tenemos que aguantar y juntos, no dejemos que el miedo nos venza. El día de mañana estaremos recordando esto y riéndonos de lo difícil que fue, pero festejando que todos estaremos juntos, mamá, papá, Kevin, tú, mi niño y yo. ¡Qué hermosa noche! La verdad ya no había visto noches así. Quién sabe por qué se escuchan muchas sirenas a lo lejos de la ciudad. Quizá hubo un accidente. Ojalá se encuentren bien si es que hubo un accidente. Creo que Fiona no está en casa. Quería decirle si también le llegó caro el recibo de luz. Bueno, a esperar que llegue. ¿Qué pedo? ¿Qué carajos es eso? ¿Es una persona? Hola. Amigo. ¿Te perdiste? Hola. ¿Qué pedo? ¿Esto parece como un zombie? No, ni de pedo. ¿Cómo va a ser un zombie? O no puede ser. Creo que si verga me va a comer, no. ¿Qué pedo, pelos? Ponte chingón, hijo. Casi te devora ese zombie. Da gracias que vine a buscar al Chue, porque de lo contrario, hubieras sido cena de ese monstruo. Burro, muchas gracias por salvarme la vida, pero ¿qué pedo? Yo no sabía que esa cosa era un zombie. O sea, que yo sepa, no existen los zombies, pero al ver este, puedo decir que sí existen. Por favor, explícame qué está pasando, de dónde salió esa cosa. ¿No has visto las noticias, pelos? México está bajo un ataque zombie. La verdad aún no han dicho de dónde surgió o qué verga sea. Se dice que es un virus que se contagia a través de las mordeduras, puesto que la sangre se combina. Yo diría que es una bacteria que controla el cerebro y te hace actuar como animal, casi como la rabia pero más fea. Pelos, necesitas armarte y sobrevivir, que los zombies son reales. Yo por eso vine a buscar al Chue. Entre más seamos, más chance de sobrevivir tenemos. Me uno a ustedes. Entre más seamos mejor. Vamos a buscar a Fiona. Tengo que llamarle a mis hermanos y ver si están bien o qué pedo. Apenas me vengo enterando. Vaya, vaya, así que esto de los zombies es verdad. ¿Quién diría que llegarías a este remoto lugar tan solo a morir? Pero tú no eres igual que los otros de la noticias. Tú eres más grande y se ve que eres fuerte. Jaja, bueno, ya veremos. Tengo que ir a cuidar a mis hermanas, esto está mal. Si hay más zombies como este, no creo que la tengan fácil, y para ser sincero siento que hay más fuertes que este. Dios quiera que no, tengo que ir a buscarlas lo más antes posible. ¿500? Tranquilo, camarada, yo te ayudo a derrotar a ese malhechor, jaja. Ey, tú, pinche zombie, ven conmigo a jugar o qué paso, rey, ¿tienes miedo? A su madre, qué chingo, jaja. Se siente como darle a un saco de huesos. A vos sí, cierto, eso es, jajaja. Pinches zombies me la pelan. Ay, amigo, disculpa, jeje, me debo llevar por la emoción. Pero levántate, bro, vi que estabas perdido. Tengo un lugar seguro, carnal. Fortifique mi negocio y ahora es anti-zombies. Si quieres puedes venir, bro. Todo esto se está saliendo de control y no vayan a salir más. Vente, vámonos. 500. Titán, primero vamos a ir a por Pancho, ya le hablé y está preparado. Al parecer su tienda fue atacada. Mientras le hablaba, solo espero que esté bien, y que no lo hayan infectado. Se sabe defender bien, pero con una horda de zombies es muy difícil, y más sin equipamiento. Tranquilo, jefe, ahorita le tiramos paro al Pancho. Ese güey es una reata para los chingadazos. Si no puzo con armas con los puños, basta y sobra para acabar con esas ratas. Aunque sabe algo, jefe, si siento que esto de la infección está planeado. En las noticias solo de habla de México y de los otros países nada. Habrá que esperar a ver qué es todo esto.
Espere, jefe, venga detrás de mí. Parece que aquí hubo una pelea con zombies. Que se dé detrás, yo entraré primero. Cubra la espalda y con silencio absoluto. No puede ser, dime que no es lo que estoy viendo, Pancho, amigo. Tortas. ¿Cómo van mis negocios? Al parecer esta maldita infección ha hecho que mi negocio cayera. Quien sea quien haya ocasionado esto me las va a pagar, a mí y a mis hermanos. Seguramente es alguien que quiere desaparecer a mucha gente para abrir camino a un nuevo tipo de vacuna. Que cueste millones. Sea como sea, a mis hermanos les gusta ir a acabar con esos monstruos. Dame informes de lo que sabes del paquete. Al parecer tiene razón, la economía local cayó totalmente, y como pintan las cosas no parece que se componga a menos que todo esto acabe. Acerca del paquete, lo tengo todo listo, jefe, cuando usted quiere lo activamos. Bueno, supongo que es un plan alternativo por si toda la lucha falla. Hermanito querido, ¿cómo está eso que quieres mandar a volar todo el estado con una bomba? ¿Acaso no puedes encontrar al culpable de esto y hacerlo pagar o porque recurres a una mariconada para acabar con todo? Yo encontraré a los responsables de hundir mis negocios y haré que sientan el mismo dolor que estoy sintiendo multiplicado al triple. Pelos, todo parece despejado, dile a tus carnales que se acerquen aquí, esperaremos a que Chuck vuelva, estoy seguro que ya le pediría paro al Chalo y vendrán equipados. Lo que me extraña es que sus moritos no estén aquí, probablemente fueron a la casa de su mamá. Vale verga, de ser así debemos ir a esa casa, si no aquí no vendrán. Pelos, debemos de movernos o aquí no sobreviviremos, en esta casa no hay luz, agua potable, comida, armas, no hay nada. Tranquilo burro, ahorita que lleguen mis hermanos nos movemos para allá. Si ese maldito Chuck tuviera los pantalones bien puestos aquí habría comida y agua, pero que no mame, como no pago la luz, por eso me cae mal, es un irresponsable, no sé cómo lo aguantan, pero bueno, no es tiempo de quejarse, mejor ahorita que estén mis carnales planeamos un plan B, por si el apoyo no apareciera. También debemos buscar puntos estratégicos para avanzar, el centro ha de estar infestado de zombies, y buscar un lugar para refugiarnos en lo que llega el apoyo. Safo, yo no voy a abrir. Ah, no mames, bueno pues yo abro pero tú cúbreme de atrás por si llega a ser un bandido, pero que va, la gente de aquí sabe que en esta casa no hay más que miserias, seguramente es un conocido. ¿Qué onda burro? Necesito su ayuda, fui al cuartel del Chalo para apoyar pero un grupo de armados trató de robar mi equipo, pude con ello pero me dejaron herido, supuse que Chalo estaría con Chuck, por eso vine aquí. ¿Dónde está Chuck? ¿Y quién es este chaparrito? Ese mi buen gato, ¿qué onda? No mames, nosotros igual estamos esperando al Chuck, e igual suponemos que está con Chalo, pero según previsto va a ir a la casa de su jefa, nada más que andamos esperando a los hermanos del chaparrito. Ay, por cierto, es el pelos de Maruchan, bueno, ese es su apodo, es chingón este güey pero es medio aburrido y flojo pa' los putazos, jajaja, no creas pelos, eres la verga también. Pues hay que esperar entonces, allá afuera hay más enemigos aparte de los zombies, y necesitamos toda la ayuda posible, armemos un equipo y vayamos a otro lugar donde no haya zombies, escuche que pa'l norte no hay, entonces hay que reunirnos ya. Pancho, amigo mío, responde, joder, no te puedes ir Pancho, por favor responde. Chalo, qué bueno que estás aquí. Ese hijo de perra me mordió, ya sabemos cómo va a terminar todo esto, gracias cabrón, siempre fuiste un gran compa para mí pero sé que me voy a convertir en una de esas cosas, no sé por qué está pasando eso,
pero te pido que cuides mucho a todos nuestros amigos, así que dame un tiro y ve a salvar a los demás. Pancho, te juro que te vengaré, encontraré al causante de toda esta mierda y haré que paguen, te veré en el más allá, amigo mío. Y si ves a Chueck, dile que lo quiero mucho. Que se cuide y cuide a mucho a su familia. Dile que me tuve que adelantar, pero siempre lo recordaré. Vieja, nadie responde, al parecer las redes están caídas, tenemos que hacer algo o llegar a alguien, Chalo ya tardó y no responde la llamada satelital, no quiero pensar mal pero creo que ya fue atrapado o no sé, pero debemos hacer algo, tenemos que salir de aquí e ir con los niños, ya haciendo eso veremos qué hacemos después, por lo mientras ayúdame a idear un plan de lo que debemos hacer. Sí, eso parece, ahora todo el mundo quiere sobrevivir, pero no podemos hacer nada, allá afuera infectados, no podemos salir mientras esos estén ahí, al fondo hay un vehículo, tú puedes encenderlo sin llave, el único problema es eso, los infectados de ahí, tenemos que pensar cómo sacarlo de ahí o los movemos o los matamos, pero es la única opción que tenemos, ni siquiera los servicios de emergencia responden, así que pensemos en cómo sacarlos o matarlos. Es que no es tan sencillo, no sabemos cuántos zombies hay en el edificio, ni siquiera sabemos si hay justo afuera de la puerta, tendríamos que evacuar con un helicóptero, pero sabemos que es imposible, no tenemos con qué atacarlos ni cómo moverlos, así que tenemos que arriesgar nuestras vidas y correr lo más rápido, abrir el vehículo y cerrarlo, ahí lo prenderé lo más rápido posible, tendré que romper el vidrio así que necesitaré que agarres algo para cubrirme de la ventana en lo que lo enciendo, es arriesgado pero es lo único que nos queda por hacer. Hey Chueck, soy tú, ¿cómo la estás pasando en esta tragedia? Por lo que veo necesitas una mano, déjame ayudarte a salir de ahí. No me lo puedo creer, ¿eres tú? Joder, muchas gracias por preocuparte por mí, hace tiempo no sabía de ti, ¿cómo supiste dónde estaba? Bueno, mejor ahorita me cuentas, te agradecería si me quitas a los zombies que están justo debajo de mi edificio. Yo me encargo de eso. Aquí cierra 117, marcando ataque aéreo. Aquí Striker 3, recibido. Ataque en camino. Es blanco. Buena puntería. Listo, Chueck. Tienes el camino libre. Me disculpo, pero tengo que ir a otro lugar. Lo siento, Chueck. Están solos. Cambio y fuera. Gracias. Me has salvado la vida. Cambio y fuera. Muy bien, Fiona, tenemos el camino libre, hora de ir a buscar a nuestros hijos y amigos, vamos a luchar hasta que todo esto termine, vamos ya. Por lo que veo aún no hay zombies en esta zona, no logro ver ni uno, nada más al que elimine afuera, quizás podemos avanzar e ir a buscar a nuestros aliados, ¿no crees, gato? Antes de hacer cualquier movimiento me gustaría tener un respaldo, me he estado tratando de comunicar con mis colegas, pero no logro entablar una conexión, quizás desconectaron sus medios, veré si puedo hackear sus cámaras de seguridad para echar un vistazo, lo más probable es que se fueron de ahí. De acuerdo, mientras sigo vigilando, pero oigan, no tienen duda de cómo esto pasó. ¿Cuál fue el motivo por el cual hay de estas cosas? Creí que solo pasaban en las películas, pero no, ¿y habrá una cura? ¿Cómo se infectan las personas? ¿Será de pura mordida o quizás por el aire, no? Agua, no sé, no sé, estoy estresado. Es por mordidas, porque ese zombie quería comerme, si fuera por el aire nosotros ya estaríamos infectados, y por el agua, pues, no creo. Aquí en tu pueblo nunca hay agua, casi nadie tiene, así que no creo que esa sea la causa, pero sea la que sea, debemos ser precavidos y no dejarnos morder, yo digo que se transmite por la sangre. A ver, guarden silencio, pude conectarme en su cámara principal, las otras parece que están destruidas, lo transmitiré en esa televisión para puedan ver. Escuchen bien muchachos, llegó el día que hagan valer su honor como policías, por varios años la gente se ha burlado de nuestro oficio, diciendo que no servimos para nada, pero el día de hoy nos toca a nosotros salvarlos a ellos, vamos a pedir refuerzos de la base central con vehículos, así que formen escuadrón y avancemos al norte, la vida de los mexicanos depende de nosotros. ¡Señor! ¡Sí, señor!
Jefe, estamos en problemas. Los zombies lograron romper la puerta principal. Al parecer hay otro tipo de zombies. El que entró tiene una fuerza extraordinaria. Debemos de hacerles frente o no saldremos de aquí. Malditas bestias, ¿cómo han logrado derriban esa puerta de hierro? Hernández y García, vayan al frente. Los demás traigan las camionetas para hacer una retirada. Cortez, dirígete a las camionetas y allá ya. Jefe, rompieron la puerta trasera. Nos están rodeando. Tenemos que defendernos. No podemos ir por las camionetas. Jefe, jefe, ¿qué hacemos? Fuego ya. Hernández más rápido. ¡Yes! Hijos de, naturalmente no pensaría que un grupo de policías tuvieran esas agallas. Desgraciadamente eran mis colegas, contaba con su apoyo, pero ahora es historia. Cambio de planes, muchachos, tenemos que ir al cuartel. No podemos cambiar de planes así nada más, tenemos que ir con nuestros amigos. Seguramente necesitan apoyo y no podemos dejar que les pase lo que les pasó a los policías. Seguramente no hay nadie que pueda ayudar en estos momentos. Tú mejor que nadie sabe que debemos apoyarnos mutuamente. Escucha, imbécil, si un grupo de policías que tienen mínimos conocimientos de supervivencia no lograron hacer nada para sobrevivir, ¿qué te hace pensar que Chuek y los otros siguen vivos? Abre los ojos, burro, no te dejes llevar por tus malditos sentimientos. Tenemos que largarnos a un lugar que sea seguro. Ya es tu elección lo que quieras hacer, pero yo no voy a arriesgarme a morir por alguien que seguro ya no está. Él tiene razón, burro. Primero debemos asegurar nuestra supervivencia. Incluso puedo asegurar que mis hermanos ya no están. Esos zombies son extremadamente rápidos. Debemos largarnos antes de que lleguen aquí. Incluso debemos buscar provisiones. Pensemos en nosotros mismos primeramente. Quizás ya no haya más supervivientes en la zona. Entiendo, no puedo asimilar lo que está ocurriendo. Pero si es verdad que ya no hay más supervivientes, hay que irnos a donde dices. Busquemos provisiones y una forma de escapar. Es hora de idear un plan para evacuar de aquí. No me sorprendería que fijaran la zona para un bombardeo, así que hay que apresurarnos. Señor, todo está saliendo como usted lo ordenó. Se soltó el virus en cada ciudad de todos los estados de México, y se esparció a una supervelocidad, lo cual me está preocupando. ¿Qué tal si llega a nosotros? Ese virus está hecho para acabar con todo el mundo. No temas, mi querido paisano, si hiciste tu parte del trato tal cual te lo ordené, todo estará bien. Mientras las fronteras de México estén cerradas, no pasará nada. Yo mismo me encargué de que todo el país estuviera cerrado. No tienen aviones, barcos, ni ningún transporte saliendo o entrando a ese país. Quedará limpio para nosotros, y podremos explotar todos sus recursos. Así nuestro país duplicará su poder y podremos seguir siendo los reyes del mundo, jajajaja. Pero señor, ¿qué tal que su armamento puede contra los no vivos? O si llega a salir la infección en un avión privado o un transporte, será nuestro fin. Ya te dije que no te preocupes. Absolutamente todos nuestros niveles de seguridad, policial, militar e incluso la Guardia Nacional, están en todas las fronteras donde tienen acceso a ese país. Nada va a salir, tenlo por seguro. Además, ese no es el único clan. Vamos a hacer la noticia mundial, y mandaremos todas nuestras bombas nucleares ahí para acabar con el virus. Así nos echamos dos pájaros de un tiro, quedamos como los buenos del mundo, y nos quedamos con todo el territorio mexicano, jajajaja. Nadie va a salir de ahí, jajaja. Ese virus es poderoso, jajajajajaja. Fiona, si me convierto en un zombie, jura que vas a acabar conmigo antes de que te infecte a ti, o incluso a algún familiar. Estamos juntos en esto, así que por favor, estate atenta. Tranquilo, gordo, yo sé que no pasará eso porque ahorita tenemos la vía libre, así que antes de ir por nuestros chamacos vamos por armas para defendernos. Quizás no seamos un país de potencia mundial, pero somos mexicanos, y no nos vamos a dejar de nadie ni de nada, así como dice el himno nacional, mexicanos al grito de guerra vamos. La chingada, la pinche luz se fue. Además que no se escucha ningún ruido. ¿Crees que el edificio esté vacío? Seguramente ya evacuaron todos. No estoy segura, pero tenemos que salir sí o sí. Tendremos que tomar el riesgo. Además, no hay ruidos. Eso es buena señal. Estoy viendo algo al fondo. Creo que es otro sobreviviente. Hey, amigo, ¿estás bien?
¿Necesitas ayuda? Oye, creo que no es un sobreviviente. Ese es un zombie fuerte. Vieja, esto ya valió madres, no hay por dónde correr. Esa cosa trae una motosierra. Es imposible que un zombie haga eso. Calma, chueca, escucha. Esto puede ser el fin para los dos. Pero hey, mírame, no tengas miedo. Estoy aquí contigo. Pasamos buenos ratos. Ya no queda nada por hacer. Solo hay que afrontar esto como parte de la vida. Y quizás, tan solo quizás, haya una vida después de esta. Incluso en esa, estaré contigo. Quizás no fuiste la más sabrosa, pero siempre estuviste conmigo a pesar de todo. Te amo. Ya tiene rato que el pinche gato salió a inspeccionar la zona y no ha regresado. ¿Crees que se lo hayan comido los zombies? ¿O de plano ya se fue y nos dejó aquí? Burro, todo esto está raro. Si te das cuenta, desde hace rato no hemos escuchado ningún zombie, ningún ruido o algo por el estilo. ¿Crees que esto ya se haya acabado? ¿O quizás los zombies ya aprendieron a cazarnos? Dudo mucho que los zombies aprendan eso. Si es como en las películas, deben de ser lentos y solo quieren comer. Aunque mira, allá viene gato. Hey gato, ¿despejaste la zona? Gato. Burro, él ya no es gato. Mira su ojo, es igual al de los zombies. Acaba con él antes de que nos muerda, pero ya. Gato, fuiste un buen compañero el poco tiempo que tuvimos, pero preferible arriesgarte antes de idear un plan, así que hasta nunca, gato. Corre. No puedo creer que esas cosas hayan podido acabar con casi todo el ejército y los carteles más poderosos del país. Parece que están blindados, las armas casi no les afecta. Todo esto me da mala espina. No es posible que los zombies de más fuertes hayan atacado las bases militares del país. Esto parece que está planeado, ya no hay salida. No se rindan, se supone que tú eres un mayor militar y escucharte decir eso me da asco. Yo prefiero caer de pie que caer de rodillas. Tengo que vengar a Titán. Esto de acabar con los zombies es lo máximo. Jamás me había sentido tan lleno de vida y energía. Soy imparable incluso con los zombies de alto rango. Llegaré al fondo de esto, haré que los responsables paguen por todo lo que le han hecho a mi amado país. No, esto no puede estar pasando, sobrina. ¿Qué te hermana? No, por favor no, aléjense, váyanse de aquí. No quiero, en verdad no quiero hacerles daño. Lárguense de aquí, o tendré que acabar con pelitos. No, tú no, por favor no, no. La Ciudad de México ha sido declarada pérdida total. Prepárense para lo que sea. Nuestra guerra apenas comienza.